al anteponer a la consonante fricativa alveolar sorda S, la oclusiva velar sorda. Resulta el sonido. Y entonces dicen que la palabra exgae trae a la mente la palabra zgae. ¡No! Pero, como no nos gusta que usen la ley de marcas y patentes para tapar la boca a la gente, empezaremos diciendo... Senyores i senyors, l'ex-gae els dona la benvinguda als Oscars, el major esdeveniment de cultura lliure de tots els temps!